nosotros no podemos hacer nada en contra de ellos, pues. Dios dijo que esto iba a ser, esto iba a ser. Sí, pues. Y así como... Sí, pues bien, hombre. A la fuerza no se podía, ¿no? Que yo sé que, y yo estoy de acuerdo con doña Estela también, porque a veces uno de mayor pues se lleva bien con el patojo y todo, y al final no se junta, pues uno se siente triste, hombre. Y uno anhela las cosas. Uno anhela las cosas de que, ay, de que se van a juntar, van a tener nietecito. Y si se llevan bien, pues, contento un hombre. Pero como... ya se ve en el mero punto cuando ya toca juntarse, si se junta, pues gracias a Dios. Y doña Estela quería su nietecita, ¿sí ve? O nietecito, como sea. Y a ver lo que viene con Isa también, porque ahí sí que si viene una caprichosa. Se quitó los zapatos. Ahí sí que a ver si viene una caprichura o un caprichudo. Ya sabré qué les va a regalar. Pero a ellos. No importa, con que ellos estén sanitos suficiente. Sea lo que sea, con que esté sano más que suficiente. Sí, pues. Como usted decía, vaya, me diga ya con usted. Bueno, me siento muy triste, ¿no? Yo quería que Isa fuera la pareja de Elisa, pero no se pudo. No se pudo, doña Estela. Obligarlo, así no que, podían ahí con él. Quiera también. Ahí sí que. No lloren, de todos modos, Dios sabe por qué. No llegaron a nada. Ellos, pues ahí sí que, gracias a Dios, que Isa ya va a formar su familia. Pues. La noticia que nos dieron hoy ustedes, pues, fue así de un solo, que nosotros no sabíamos nada. ¿Verdad? No, pues. Ya me imagino, no, hombre, es que no quisiera tampoco sentir el dolor de doña Estela. Y me imagino el dolor de la Lisa también, pues, porque ya ella también estaba ilusionada. Pero ahí sí que primero Dios, doña Estela, a ver que la Lisa, pues, va a cachar un buen muchacho también. Y lo que la Lisa quiere, pues, es un hombre que la respete, que la ame y que la adore siempre. Y que esté en todo momento con ella, pues, porque... si Isa no le convenía, pues gracias a Dios, va, porque ahí sí que meme no le conviene a uno. ¿Por qué pasan las cosas? Igual se siente mucho por otra persona, pues, porque ellos no llevan ellos dos. Todo salga bien y pues ya Elisa, pues, va a llegar alguien que la va a querer mucho, y ella también va a tener sus hijitos, pues. Sí. Sí, puede. Sí, puede, doña Estela, hombre. Así todo el tiempo de Dios. Que no llore, hombre. Yo sé que duele. Tal vez no era su costilla, dicen algunos. Pero no se ponga triste, doña Estela, porque... la Elisa ahí está bien, tengan fe en Dios que algún día alguien le va a llegar a su vida de ella, pues. Y ella está joven, doña Estela, ella está joven. La Elisa no está vieja, que se diga. Sino que ella tiene 18, 19, 18 creo que tiene. Ahí sí, tal vez. Van a venir más, o sea, van a venir nuevas oportunidades. Sí, porque yo tengo una mi prima también que tiene, ¿cuánto tiene? No sé si tiene... ya 30 y resto, y está soltera todavía, y ella está yendo a la iglesia, pero no anda ya de que ya quiero marido. No, hasta que Dios le diga que es él, y ella pues le pide a su marido a Dios que sea bueno, pues, porque ella siendo evangélica y cacha un borracho, se podría decir, ya ahí se pierde ella también. En cambio, cacha uno que van a la iglesia los dos, pues es bonito. Ajá, no. No lo desaniman a uno. Tienen que ser los dos juntos, ir a la iglesia, para que los dos estén así con ánimo, pues. Ánimo.
mi amor, vamos, vamos a la iglesia, vamos, pues, vamos. Ya pues. Mira la hora, ya está. En cambio, si solo uno, andate, quédate, hombre, le dice uno, y así ya es puro diablo, ya que lo. Que le dice a uno, quédate, hombre, vas mañana, y todos los días, mañana, y al final. Pues, que así la tienen, y por tal que sí. Se desesperan y se quedan. Sí, pues. Un chiquitín. Una bendición. Bien. Pero ahí sí que. Yo digo que el Eduardo, bueno, él, lo que sea, es bienvenido. Ese, ahí sí que. Porque no puede hacer nada. Uno puede más que aceptar la realidad. Y así pasó. ¡Papá! Sí, pues. Porque a Lisa no lo podían obligar que se quedara con Alicia. Y aparte él también de su. No quería, ¿no? Pues no se podía, pues. Sí, pues. Y como dice doña Estela, va de que ella se ha hallado con nosotros. O sea, ya se acostumbró. Ajá. Y por eso uno agarra más confianza con el yerno, se podría decir. Pero como no fue, pues ni modo. Ahí sí que Dios sabe lo mejor. Y va a ver que su yerno de verdad que va a hacer, que va a llegar por la Lisa, pues se van a llevar bien también. Y ahí van a estar contentos todos. Así que es un. O sea que cuando yo le avisé, cuando usted me dijo de que estaba bueno, o sea que también sintió un dolor ella también en su pecho, pues. Así como normal allá. Tal vez sí, no yo quería demostrar la tristeza. Le hizo doler. Sí, porque aquí, bueno, gracias a Dios me hicieron una mi entrega, va. Y cuando miraron a doña Estela bien distraída, ¿o? Y le preguntamos y todo, y ella pues dice la verdad que por esa noticia que le di yo, oye, que la Jenny pues está embarazada y es de Isa. Y como dice ella, que ella quisiera que los hijos de Isa fueran sus nietos, pero como no se puede, ahí sí que no se puede. Pues. Los de Isa, pues puede ser con otra persona que se amen también, pues. Sí. Porque uno no se va a enamorar una vez con una persona. No, no solo una vez, así que no solo un hombre hay en el mundo, ni solo una mujer, hay bastante. Es que eso es que a veces es que cuando uno sale herido, pues uno dice, bueno, pues así que jugaron conmigo, ahora yo voy a jugar con las demás. Y eso no, hombre. Yo también ahí por igual, va, yo le deseo muchas bendiciones a Isa, va. Pero no se ponga triste. Siempre Dios lo bendiga, va, en su hogar, que él va a tener. El hogar que él eligió, pues, que le eche ganas al lado de su. Su esposa, pues, que Dios le va a regalar, y su hijito, va, que sea él. Se sienta bien, pues, al lado de él, y ustedes también. Sí, pues. Pero que no se triste, yo espero, porque por una tristeza se puede enfermar. Sí, usted también. Enfermar y enfermar. Lo bueno que la Lisa está pues, bien, no le pasa nada. Ustedes apoyan también, porque ya saben que él no sabe todavía qué responsabilidad que ha metido. Ah, sí. Sí, porque así como yo cuando tuve a yo no sabía. Uno quiere ayuda. Más cuando se enferma, uno no sabe qué es lo que se le da para tomar. Y así como doña Estela, pues ella sabe. Y si hubiera hecho de que la Lisa y Isa se hubieran juntado, imagínate, está ella, les echa la mano. Hasta si es capaz de verla desvelar en el hospital o en el sanatorio también y ver qué tiene el chiquitín. Gracias a Dios, cada vez que se sanaba, o sea, el empacho. Ahorita vino la noche y ya estaba más trabajada. Está el Eduardo, está chillando también, ¿verdad? Sí. Ahí sí que el Eduardo, pues no, igual le da. O sea, como sea, casa conmigo va a vivir, pues, dirá. Sí. Pero doña Estela, como bien que ella, bien que se llevó con Isa, hombre. Mucho se encariñó con Isa. Es que cuando uno se encariña de una persona, pues, uno lo quisiera tener allá al lado para estar más contento, pues. Y así pasa uno con, a veces cuando uno se engasa de una mujer o algo así, sí. De enamoramiento, pues sí. Media vez se va, uno se siente que ya no, que ya esta vida pues ya no vale nada, dice uno. Sí, cabal. Sí, pero ahí sí que va a ver que uno mejor le va a caer, hombre, doña Estela, tenga paciencia. Sí, y yo sé que
que usted pues se encariñó con Isa y todo. Hasta nosotros también estamos encariñados con usted y con su familia, se podría decir, porque la Alexi, el Axelito, pues siempre, bueno, gracias a Dios, ellos son bien tranquilos, no son de esos que se la llevan de muy, sino que son humildes, pues. Y así, pues, bonito se siente uno. Bonito.